Vamos con la siguiente. Esta es una mentira con final feliz. Casi no ocurre en esta sección, pero se las vamos a presentar. El 29 de mayo pasado, el periodista Ciro Gómez Leyva realizó una denuncia a través de su cuenta de Twitter contando la historia de una mujer llamada Arui. Perdón, de nacionalidad china, que habría sido retenida por el Instituto Nacional de Migración, aunque supuestamente contaba con un estatus válido para entrar al país. Ciro escribió, y aquí lo vemos en la pantalla, ¿por qué siguen pasando estas cosas, Instituto Nacional de Migración? A las 4:45 llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Los Ángeles, una joven de nacionalidad china con estatus válido de residencia en Estados Unidos. Sigue Ciro Gómez Leyva. Mañana tiene una cita en la embajada de Estados Unidos para renovar su visa. Ella es recién egresada de la USC y tiene oferta de trabajo en los Estados Unidos. Los agentes del Instituto Nacional de Migración la retuvieron en el aeropuerto, le quitaron sus pertenencias y la incomunicaron. En un tercer tuit, él dice, ¿qué es eso? ¿Detenida? ¿Incomunicada? ¿Cuánto tiempo más la van a dejar así hasta que pierda su cita en la embajada de Estados Unidos? ¡Qué artero! ¡Qué vergüenza! Los tweets están citados con las siglas de Ciro Gómez Leyva. Además, él intenta hacer una tendencia en las redes sociales con un hashtag. Y aunque solamente unas tres cuentas, más o menos tres, cinco cuentas, le siguen el cuento, y estas cuentas casi no tienen seguidores, lo peligroso es usar una plataforma como la que tiene Ciro Gómez Leyva a través de redes sociales para publicar estos tweets sin la suficiente información, porque entre los tres tweets suman cientos de miles de vistas. Esto pues es una calumnia, pero tras el reclamo que realizó Ciro Gómez Leyva a través de su plataforma, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se pusieron en contacto con el comunicador para explicarle lo sucedido. En este caso en particular, en este caso lo que derivó fue que el comunicador publicó una fe de ratas en sus redes sociales. Vamos a ver. ¿Qué dijo? Nobleza obliga. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México me documentaron con claridad que la joven de nacionalidad china retenida ayer por personal del Instituto Nacional de Migración no traía la visa para entrar y quedarse en México. En la noche se le puso de regreso en un vuelo a Los Ángeles, de donde venía, llegó y pudo entrar a Estados Unidos. Suerte a ella. Y una disculpa a las autoridades mexicanas por mis imprecisiones. Firma Ciro Gómez Leyva. Hay que decir aquí y recordar también que los tres primeros tweets, primero, siguen publicados en el Twitter de Ciro Gómez Leyva, lo cual pues llama un poco a la desinformación, porque un desmentido corre menos rápido que una noticia falsa. Por supuesto, no se trató de una detención ilegal como se planteó al principio, sino de un cumplimiento de la ley de las autoridades del Instituto Nacional de Migración y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cabe decir, se agradece el reconocimiento del periodista por su hierro. Y aquí vamos a dejar esta, pero vamos con la siguiente.